Nuestros gatos son criaturas muy independientes. No tenemos que sacarlos a pasear. Muchas veces pueden pasar el tiempo explorando durante horas e incluso a menudo siguen durmiendo plácidamente en un nuevo escondite favorito cuando volvemos del trabajo. Pero, ¿es eso por sí solo motivo suficiente para suponer que un gato puede y quiere quedarse solo durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, cuando estás fuera de casa durante el fin de semana? Descúbralo en el siguiente video. En él, te explicamos cuánto tiempo puede soportar tu gato estar solo. Todos los dueños de gatos tienen dificultades a la hora de dejar a su querido gato solo durante un periodo de tiempo prolongado, y no importa si solo tienes un gato o varios. Al fin y al cabo, tu corazón está unido a tus pellejos y separarte de ellos podría ser incluso un infierno para ti. Sin embargo, no quieres renunciar a tus vacaciones o a la posibilidad de desconectar un fin de semana. Entonces, ¿qué puede ayudar a tu gato a superar este tiempo? Número 1. Una máquina de alimentación. Muchos gatos se alimentan con comida seca y húmeda. Desgraciadamente, esto último no tiene ningún sentido cuando estás fuera de casa durante unos días. Las sobras no solo se secan, sino que también atraen a las moscas y a los parásitos, que pueden hacer que tu gato enferme. Tiene más sentido utilizar un comedero automático que dispense comida seca en un cuenco cuando el gato entre en contacto con él o cuando lo controles con un temporizador. La ventaja de esto es que tu gato no solo recibe suficiente comida para varios días, sino que siempre recibe la porción correcta, una tarea que de otro modo tendría que hacer tu cuidador de gatos. Número 2. Múltiples cajas de arena. Como regla general, siempre debería haber una caja de arena más en la casa que gatos. Esto es especialmente cierto si te vas de viaje por unos días y no tienes un cuidador de gatos. Al fin y al cabo, nuestros gatos aún no han aprendido a sacar sus necesidades del arenero, lo que significa que se ensucia rápidamente. Y a los gatos no les gusta nada eso. Por lo tanto, varias bandejas sanitarias pueden ser una solución temporal si estás fuera un fin de semana y no puedes seguir con tus tareas de limpieza. Número 3. Entretenimiento. Los gatos, a menos que sean de naturaleza Garfield, necesitan moverse y estar ocupados con algo cada día. Lo ideal sería incluir el poste de rascado y uno o dos juguetes, idealmente en combinación con el dueño del gato. Sin embargo, esta persona no estará durante unos días, por lo que faltará algo de acción para el gato. Si no hay un cuidador de gatos a mano, asegúrate de que hay suficientes actividades disponibles, pero por favor, solo aquellas que sean realmente seguras para los gatos y que no se introduzcan en el estómago y los intestinos del gato o puedan provocar otras lesiones. Pero, ¿qué factores determinan que un gato pueda quedarse solo o no? Se suele suponer que varios gatos en un piso tienen más probabilidades de quedarse solos que los gatos solitarios. Esto solamente es cierto hasta un determinado punto y siempre depende del carácter del gato respectivo. Hay verdaderos solitarios que no quieren realmente la compañía humana, y luego hay gatos que están apegados a sus humanos, a veces incluso más que a sus compañeros felinos. No obstante, es más fácil que varios gatos se lleven bien sin los humanos durante unos días. Al fin y al cabo, siguen teniendo a los otros gatos con los que pueden jugar y acurrucarse, entre otras cosas. Los factores decisivos son también el comportamiento alimentario y los hábitos de aseo, que pueden ser un poco más extremos en algunos gatos y, por lo tanto, conllevan sus propios desafíos cuando se trata de dejarlos solos. La verdad es que se puede dejar a los gatos solos durante algún tiempo, pero definitivamente no es una situación ideal ni debería ser la norma. Si vas a estar lejos de tus gatos durante un largo periodo de tiempo, tiene sentido encontrar un cuidador al que el gato conozca, en el que confíe y con el que se lleve bien. Pero ni siquiera él o ella podrá sustituirte, porque tú eres y siempre serás la persona favorita de tu gato. ¿Quieres saber qué 9 cosas no debes hacer nunca a tu gato? Entonces, haz clic en la imagen de la izquierda y accederás directamente a nuestro video correspondiente. ¿O te interesa saber qué razas de gatos se adaptan mejor que otras a la vida en interiores? Entonces, haz clic en la imagen de la derecha y descubre más en nuestro video.